que la manejan trabajadores, que funciona. Y bueno, empecé a investigar un poco y Martín me dice, quédate tranquilo, vamos a conectarlos y acá estamos. Así que agradecerle a la gente de Telpin que nos va a poder explicar en esta mañana un poco cómo están trabajando en tiempos de pandemias. Así que agradecerles. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Leandro Laudano, soy el gerente comercial de la cooperativa telefónica de Pinamar, Telpin. Más adelante Darío les va a hacer una introducción, pero para que tengan una idea, la cooperativa es la empresa que brinda servicios de telecomunicaciones hace 62 años, o 58, no me acuerdo exactamente el número, pero hace muchísimos años que estamos acá. Yo soy porteño, estoy viviendo en Pinamar hace 4 años y medio, me vine a vivir acá con mi familia, mi mujer y mis 2 hijos, y la verdad que estamos muy contentos del cambio de vida que hicimos y que estamos desarrollando. En nombre de la cooperativa quiero agradecer a Martín y a las autoridades municipales y a todos ustedes por estar acá. Y les voy a hacer una breve introducción de por qué, de cómo nos vimos nosotros representados en esta invitación. Y luego, desde nuestro estudio de televisión, el ingeniero Darío Oliver, que es el gerente general de la cooperativa, les va a hacer un recorrido por nuestra historia. Cuando Martín nos convocó, lo primero que pensamos es, bueno, ¿de qué manera los tres temas que van a ser los ejes de este debate, de estos 3 días, de estos diálogos, se involucran con la historia de la cooperativa? Y el primero de ellos es un futuro deseable que nos ilusione. Y eso es lo que a nosotros nos moviliza desde los comienzos de la cooperativa, ya desde con su fundador, el doctor Enrique Susini. Todas las personas que trabajamos en la cooperativa estamos movilizados por esa visión. Y la misión que tenemos, cada uno de nosotros que trabajamos en Telpin, es que la ciudad cuente con los mejores servicios de telecomunicaciones que podemos llegar a encontrar en las grandes ciudades. Por otro lado, y como segundo eje de estos diálogos, tenemos el excesivo uso de la tecnología. Y eso es algo que año tras año nos pone a prueba como empresa. Hoy gran parte de nuestra vida pasa por internet. Mucha parte de nuestra vida física se traslada a la vida digital. Hacemos encuentros, trabajamos, entrevistas por Zoom. Muchísimas cosas que antes eran normalmente presenciales, hoy son virtuales y se pueden desarrollar de una manera simple, sin que genere obstáculos en la comunicación. Y eso nosotros lo tenemos bien presente y somos conscientes de que un acceso a internet de calidad hace que las comunidades se desarrollen de manera inclusiva. Desde el año 2014 la cooperativa viene invirtiendo en la ciudad, en lo que es el tendido de las redes de fibra óptica. Y eso estamos convencidos que es lo que nos va a llevar a Pinamar a ese lugar en donde queremos estar. Por otro lado, sabemos que la principal industria de nuestra ciudad es el turismo. Y hemos trabajado junto a ellos durante los últimos años para que toda la infraestructura hotelera y de servicios relacionados con el turismo cuenten con los servicios más adecuados y más específicos para ellos. Pero hoy, y sobre todo a partir de lo que pasó el año pasado, nos damos cuenta que el trabajo remoto nos abre como ciudad una oportunidad enorme de poder venirnos a vivir acá, como me pasó a mí hace varios años, poder disfrutar o poder vivir una calidad de vida distinta. Y ese es otro de los pilares que también nos moviliza a nosotros para seguir avanzando. Día a día, los que trabajamos en la cooperativa, nos esforzamos por superarnos. Invertimos fuertes sumas de dinero en lo que son las redes de fibra óptica y también en las personas. Y me pregunto, a veces uno asocia cooperativa con cuestiones que no son tan positivas en el mundo empresario, pero la verdad que nosotros no descuidamos ninguna de las mejores prácticas con las que se manejan las empresas.
y somos muy cuidadosos de los socios y de las personas que trabajan en la cooperativa. Hoy somos más de 120 personas, tenemos más de 25.000 asociados, 20.000 servicios de internet y más de 4.000 servicios de televisión. Llevamos invertidos más de 3 millones de dólares en la red, en la nueva red de fibra óptica, lo que implica aproximadamente 200 kilómetros de zanjeo y fibra óptica desplegadas a lo largo de la ciudad. Ya para ir cerrando, lo que queremos decir es que trabajar en Telpin, trabajar en la cooperativa, implica estar constantemente en movimiento, desafiándonos y persiguiendo ese futuro deseable que nos imaginamos. Eso es todo desde mi parte. Ahora, en breve, va a seguir la desde nuestro estudio de televisión. Cualquier duda que quieran hacer, quedan los micrófonos abiertos. Gracias por escucharme. Bueno, muy bien. Muy buenos días a todos. Bien. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bien. Su interés. Muchas gracias. Escuchar nuestra charla. Y permitirnos mostrarles lo que es Telpin para la comunidad, para nosotros, para el progreso de la ciudad. Quiero agradecer la invitación que nos ha hecho Martín Yesa para estar en este evento. Y me toca a mí, como gerente general, hacer un poco la reseña de, no los voy a aburrir, no se asusten, con una historia muy larga, pero a veces para comprender a dónde estamos hoy tenemos que mirar desde dónde venimos. Para el año 1962 Pinamar tenía como comunicación telefónica, o sea comunicación con el resto del país, porque el mundo ya era muy lejano para la telefonía, pero para el resto del país, solamente una línea telefónica que venía de la central telefónica de General Madariaga, son un par de hilos de cobre que venían sobre postes hasta una cabina ubicada, no recuerdo bien dónde, provista por Pinamar Sociedad Anónima, y la gente hacía cola para hablar ahí, por supuesto pidiendo a la operadora de Madariaga comunicarme con tal teléfono, esperar el tiempo que hacía falta para que esa comunicación se llevara a cabo. Y ese era el escenario de 1962. Un visionario como fue el doctor Enrique Susini, junto con un grupo de personas que también tenían sus viviendas de veraneo aquí en Pinamar, y supongo yo también amigos y conocidos del arquitecto Bunge, pensaron que Pinamar necesitaba ya tener un sistema de comunicación más eficiente. Y cuando hablamos del doctor Enrique Susini, muchos de ustedes seguramente conocerán su historia, pero a veces me extraña cuando comento y hay gente que dice, no sé quién era Susini. Enrique Susini, un médico, otorrinolaringólogo, fue, aunque parezca mentira, uno de los locos de la azotea, la famosa historia que se cuenta cada vez que se celebra el aniversario de la radio, porque al menos en Argentina decimos que la primera transmisión de radio comercial que se hizo en el mundo se hizo justamente desde Argentina, y la hicieron estas 20 personas, entre los que estaba Susini, muchos estudiantes de medicina, que desde las terrazas del Teatro Coliseo en Buenos Aires transmitieron por primera vez en la historia la ópera Parsifal de Ricardo Wagner que se estaba dando en ese teatro. Él fue entonces el pionero de la radio, y luego lo fue del cine, dueño de los estudios Lumiton. Luego fue el pionero de la televisión, él estuvo también ahí por la década del 50, en el lanzamiento de la televisión en Argentina. Así que todo eso es Enrique Susini, que tenemos el honor de que sea nuestro presidente, nuestro primer presidente. En 1962, hacia fines del 62, el 14 de noviembre para ser exacto, se funda la Cooperativa Telefónica de Pinamar, con 83 asociados, que son los que se dispusieron a comprar una acción y a poner el capital que hacía falta para comprar una central telefónica y para desplegar una red de cables para poder llegar. Esto sucedió y el 1 de enero de 1964 se inaugura el servicio telefónico en Pinamar.
Obviamente eso fue un gran paso para Pinamar, tener teléfono en la casa, tener teléfono en los hoteles. De hecho, si uno mira la primera guía, que ustedes si googlean la van a encontrar, de los primeros 82 teléfonos van a encontrar ahí hoteles, comercios y algunos particulares, apellidos todavía conocidos en la ciudad, que fueron los primeros en tener su teléfono. Esa central telefónica que se instala allá por el año 63-64, que empieza a funcionar en el 64, ya era de avanzada, aunque era una central de tecnología electromecánica, típicas de la época, era ya una central avanzada. ¿Por qué? Porque Susini tenía ese espíritu innovador, a él le gustaba la tecnología y tenía ese espíritu innovador, tenía esa visión que no todas las personas tienen y que es una impronta que le ha dejado a Telpin. Y a nosotros nos gusta pensar que eso sigue y que cada uno de los que entramos a Telpin nos vemos traspasados por ese espíritu innovador de Enrique Susini y continuamos con su legado. Los años posteriores fueron años en los que la ciudad seguía creciendo, Pinamar siempre fue una ciudad creciente, seguía creciendo y Telpin debía seguir acompañando ese desarrollo. Por lo tanto, se juntaban solicitudes de teléfonos y una vez que se tenía determinada cantidad de solicitudes, se decidía comprar la ampliación de la central telefónica. Eso llevaba un tiempo entre que se juntaban las solicitudes, digamos 100 solicitudes, y luego había que hacer la compra. La compra era una importación, obviamente. La central Philips se traía desde Europa. Importar en la Argentina nunca fue fácil y tampoco lo era en la década del 60, en esa época tampoco lo era. Consta en las actas de Consejo de Administración de Telpin, y recuerdo una anterior, la última de la que participó Enrique Susini, en la que él mismo se comprometía a recorrer algunos pasillos de un ministerio que no recuerdo cuál era en ese momento, para ver si podía de alguna manera acelerar el proceso de importación de ampliación de esa que faltaba. Ya para finales del 60, estoy hablando de principios de los 70, y lamentablemente la siguiente acta, los consejeros lamentan el fallecimiento del doctor Susini, fue en 1972, así que él vivió esos 10 años como presidente de la cooperativa y con más de 80 años falleció y dejó su legado que, digamos, las personas que continuaron con el crecimiento de Telpin los años siguientes. Luego, digamos, de acompañar ese crecimiento, empezó a sentirse la necesidad de decir, entonces, acá hay que adelantarse a la demanda, no hay que esperar que la gente pida, después hay que comprar, y sobre todo una central que era, digamos, que costaba caro y que además se tardaba mucho en instalar. De manera que, entre la gente que estaba en ese momento en el Consejo, el presidente, el ingeniero Jorge Enrique Yo, que actualmente sigue siendo el presidente de la cooperativa, se decidió cambiar radicalmente la tecnología. Y ahí viene uno de los hitos fundamentales en la vida de Telpin, porque fue en el año 1980 cambiar la central telefónica que había en ese momento por una que se llamaba por control por programa almacenado. ¿Y esto qué quería decir? Quería decir que era una supercomputadora que no tenía ninguna pieza móvil, no tenía nada mecánico, era todo electrónico, pero que procesaba las llamadas. Y no solamente hacía las llamadas, sino que además permitía una serie de nuevos servicios muy novedosos en el mundo que en la Argentina no existían. De manera que en 1980 Telpin fue la primera empresa, y Pinamar la primera ciudad, en tener una central telefónica electrónica. Contemporáneamente la empresa era NEC de Japón, con ellos se hizo la operación, y paralelamente o contemporáneamente, digamos, en Colombia también se instalaron algunas centrales de este tipo, una o dos más como la que se instaló acá en Pinamar. Por lo tanto, eso fue un hito importantísimo, vuelvo a decir, porque permitió que a partir de ese momento no solamente mejoraran los servicios, sino que nos adelantáramos a la demanda. Se instalaban las líneas telefónicas que uno preveía que iban a ser demandadas, por lo tanto, a medida que se iban pidiendo, se iban instalando. Telpin se hizo famoso en aquella época en que la empresa estatal era tan ineficiente, lamentablemente, y que tardaba
años a veces en poner un teléfono. Aquí en Pinamar, el teléfono se ponía dentro de la semana. En muchos casos la gente se ha asombrado de que fueran solo 24 horas, eso dependía de la cantidad de trabajo que hubiera en ese momento, pero siempre había disponibilidad. Y Pinamar tuvo servicios de avanzada, como por ejemplo facturación detallada, que uno pudiera ver en su factura el detalle llamada por llamada. El despertador telefónico, que era una cosa increíble. El despertador telefónico, uno programaba el teléfono como despertador y la gente se despertaba con eso. Les puedo asegurar, yo hace 34 años ya que trabajo aquí y recuerdo las primeras épocas, lo importante que era para nosotros que el despertador telefónico funcionara. Porque a veces las centrales, como todas las cosas electrónicas, tienen sus inconvenientes. Y si por alguna razón alguna vez fallaba, bueno, los chicos llegaban tarde a la escuela, la gente llegaba tarde a su trabajo. Y como vivimos en un pueblo, digamos, vivíamos en un pueblo de 10.000 habitantes para esa época, no era difícil encontrarse con alguien que te dijera en la calle: hoy me perdí el premio de presentismo porque no me despertó el teléfono de Telpin. Y obviamente nosotros nos preocupábamos mucho porque eso no sucediera, y les cuento una anécdota, porque a veces cuando veíamos que iba a pasar eso, había gente nuestra que se ponía a llamar, sacábamos un listado de los despertadores que se habían programado, un listado nos daba la central, y si veíamos que el sistema tenía algún problema, empleados nuestros se ponían a llamar directamente a la hora prevista para que funcionara, aunque sea un despertador manual, digamos, ¿no? Pero que funcionara. Asimismo, la llamada en espera, el identificador de llamada, o sea, poder ver el número del teléfono al que uno lo estaba llamando, todo eso era muy novedoso. Años pasaron para que esos servicios estuvieran en el resto del país. Uno de los hitos muy importantes también fue en 1984, el disco directo internacional. Ustedes saben que para esa época, tener una línea, para poder hacer un llamado internacional en forma directa, no por operador, uno podía llamar a un operador y decirle: comuníqueme con tal número en Ginebra. Pero para poder discar directamente el número, solamente había una central telefónica en Buenos Aires, que se llamaba Central Telefónica Internacional, una sola, que tenía líneas solamente para hacer llamadas internacionales, y que por supuesto comprar una línea de esas estaba al alcance solamente de empresas, agencias de noticias, canales de televisión o empresas muy grandes. Después el resto de las personas tenían que pedir por operador una llamada. En Telpin se decidió por ese entonces que comprar dos líneas telefónicas de esas de la central internacional y transportarlas hasta aquí con un sistema que se hizo localmente, inyectarlas, por decirlo de alguna manera, conectarlas a la central telefónica y permitir que la gente pudiera discar desde sus teléfonos desde Pinamar en forma directa internacionalmente. Eso fue un boom porque era novedosísimo poder llamar desde su casa, y teníamos muchos casos de gente que venía, en lugar de venir el sábado como venía normalmente, por ejemplo, pasar su fin de semana, venía antes, o venía un jueves, o venía un viernes, hacía sus llamadas que tenían que ver con sus comercios, con sus negocios, con lo que fuera, con su empresa. Y esto me da pie para otra cosa más, que es cómo analiza una cooperativa, por lo menos cómo analiza Telpin un proyecto de inversión. ¿Cómo calcula el retorno de esa inversión? El retorno de esa inversión se calcula de una manera diferente al que lo calcularía cualquier empresa que miraría: a ver, si yo tengo que dar servicio internacional, ¿cuáles son mis costos directos? ¿Cuál es la inversión que tengo que hacer? ¿Cómo la amortizo? Y me fijo si es rentable. Si Telpin hacía esa cuenta en ese momento, el negocio hubiese dado que no era rentable, y de no haber sido Telpin se hubiese desechado. Pero el análisis que se hizo aquí era: ¿cómo calculo el retorno de la inversión? Lo calculo en la economía de toda la comunidad, no la calculo nada más que en el círculo de ese negocio. Y si yo calculaba la rentabilidad, o estimaba la rentabilidad, porque no se puede calcular, de toda la comunidad, ahí sí daba positiva y por eso se encaraba. Esa es una de las maneras en las que hoy aún seguimos pensando en nuestros proyectos de inversión. Obviamente sin hacer locuras, obviamente sin poner en la economía y las finanzas de Telpin en riesgo, con un cálculo muy ajustado, como hacemos siempre, pero siempre pensando en cuál es el beneficio que este servicio le puede traer a la ciudad. Y de hecho se lo trajo, porque todo esto aportaba más turismo a la ciudad. El tiempo sigue pasando, claro,
Y en 1992 empezamos a ver ya que la central telefónica NEC era una central que había empezado a quedar vieja. No les voy a decir que obsoleta, porque todavía había centrales electromecánicas en el país, aunque parezca mentira, pero había tecnología más nueva. Así que en 1993 decidimos volver a cambiar la central telefónica y completamente, ahora por una de tecnología más moderna, de marca Siemens, y la pusimos en marcha en agosto de 1993 en un esfuerzo muy grande que se hizo para dar servicios ya de tecnología digital. Con la central NEC pudimos tener nuestros primeros teléfonos digitales. Con ello, el primer videoteléfono. Telpin fue uno de los primeros en poner el servicio de videotelefonía a disposición de la gente. Obviamente era carísimo, debo decirlo. Requería que uno pusiera una computadora con una placa especial adentro, etcétera, para armar un videoteléfono con computadora. Hicimos la prueba aquí, se hizo una prueba de videotelefonía, exitosa, obviamente, desde el punto de vista técnico. Y de esa manera, nosotros podíamos brindar tantos servicios de conexión de datos, no había internet entonces todavía, de conexión de datos y de conexión telefónica en la misma línea. Lamentablemente la regulación de esa época no nos permitía hacer las dos cosas juntas. Esto son cuestiones que son a veces difíciles de comprender, pero estaban reguladas de maneras diferentes, entonces no teníamos licencia para dar datos, por lo tanto la tecnología quedó ahí. La usamos, sí, para hacer conexiones internas, pero no pudimos brindar el servicio. Aunque el videoteléfono en el mundo fue un servicio, diría yo, fracasado. Fue una idea tecnológica interesante, pero que no fue adoptada en ese momento. Hoy nos parece normal hacer una conferencia por Zoom, nos parece normal hablar por WhatsApp y vernos, y lo hacemos. En esa época no existía la necesidad, o sea, se hizo el videoteléfono sin la necesidad de la gente de usar un videoteléfono. Pero bueno, quiero decir con esto, estábamos en la cresta de la ola. Esto era un servicio que venía ya con la central telefónica, y a nosotros nos daba esta central telefónica la posibilidad de un mantenimiento menos exigente, un servicio más continuo. La central NEC había empezado ya a tener algunos problemas, de manera que con eso hicimos la segunda etapa, la tercera, porque fue la primera central Philips, después una NEC, después una Siemens, y a partir de ahí empieza a cambiar esto, el mundo. Aparece, irrumpe internet, sobre todo en la Argentina, y los 90, mediados de los 90 en adelante, fueron para nosotros épocas en las que nos dijimos, bueno, eso tenemos que tener nosotros. En el mundo hay internet, bueno, en Pinamar tiene que haber internet. Como dijo Leandro, nosotros queremos que en Pinamar tengamos aquello que puede tener cualquiera en cualquier lugar del mundo. Esto no tiene que ser diferente. Cualquiera que viva en Pinamar tiene que poder tener los servicios de comunicaciones que se tienen en cualquier lugar del mundo. Y a eso nos dedicamos. Después de arduas gestiones, porque no conseguíamos quien nos brindara la conectividad que hace falta para dar internet, hacia el año 97 logramos conseguir una conexión satelital. Para quienes saben de velocidades de internet, se van a reír cuando les cuente que la primera conexión que tuvimos fue de 512K, o sea, medio mega, para que se den una idea, para dar servicio en Pinamar. En aquel momento la internet era discada, era una línea telefónica, tenía un módem que discaba hacia un número, ese número atendía otro módem. ¿Recuerdan el ruidito que se hacía, el piribiribiri que sucedía mediante la conexión, hasta que, bueno, se entraba a internet? Cuando diseñamos ese servicio, pensamos nosotros, bueno, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo se da el servicio en el país? En el país se daba de esta manera, y se llamaba un número especial, que era un número que empezaba con 0610, creo, y ese número se cobraba por minuto. Por lo tanto, la internet se cobraba por el tiempo que uno estaba conectado. Si uno estaba conectado una hora, bueno, se cobraba por minuto. Luego eso venía en la factura finalmente, y si uno estaba mucho tiempo, realmente era caro. Entonces nosotros dijimos, no, tiene que ser plano, esto tiene que ser, acá la gente se tiene que conectar y tiene que navegar todo lo que quiera. Bueno, a ver dónde encontramos una empresa en la zona de California, en Estados Unidos, que hacía eso. Entonces averiguamos
¿Cómo calculaban ellos el equipamiento necesario para dar servicio? Porque no era lo mismo dar un servicio en el que uno se conecta y se puede quedar conectado todo el tiempo, a otro en el que obligatoriamente me tengo que desconectar para no seguir gastando. Eso daba una relación de líneas de atención, digamos, de internet, de 1 a 7, o sea, 7 clientes por cada línea, y en la Argentina se calculaba 20 a 1, porque como se cobraba por tiempo, cada 20 clientes hacía falta tener una línea disponible. Esa línea disponible era una línea cara, no era una línea barata, era un equipo especial que debía comprarse. Nosotros dijimos, bueno, vamos por el modelo de Estados Unidos y vamos a dar telefonía y vamos a dar internet plana. Entonces lanzamos internet con un abono y uno se conectaba y navegaba todo el tiempo que quería. Fue explosivo. ¿Saben cuánto nos dio la relación a nosotros? 5 a 1, no 7 a 1. O sea, la gente usaba en Pinamar más la internet que lo que usaban los habitantes de esa empresa, los clientes de esa empresa en California, en Estados Unidos. Eso nos obligó a invertir en más equipamiento y seguir brindando el servicio, que fue explosivo. Realmente el uso de la internet en Pinamar a partir de ese momento fue explosivo. El servicio se inauguró en marzo de 1998. Ese fue nuestro lanzamiento comercial del servicio, aunque ya lo teníamos en prueba funcionando desde fines del 97. Paralelamente a eso, se nos ocurrió que era bueno que todas las escuelas tuvieran conexión a internet. Por lo tanto, hicimos eso. Conectamos a todas las escuelas del partido de Pinamar en forma gratuita a internet. A cada una de ellas le pusimos una línea dedicada a internet. Y a partir de eso nos dimos cuenta que, claro, las escuelas no todas tenían computadoras. En realidad, pocas tenían computadoras. Por lo tanto, darles la línea de internet y no darles la computadora, era como no darles nada. De manera que ahí la cooperativa decidió hacer la donación de computadoras a las escuelas. Le donamos a todas las escuelas computadoras para que sean conectadas a internet y así pudiera ser utilizada en el ámbito educativo como una herramienta más. De avanzada, obviamente, para la época. Cuando hicimos la primera evaluación del uso de esas computadoras en internet, descubrimos que en muchos casos no estaban funcionando, o sea, no se habían puesto en marcha, porque pasaba que muchos docentes no conocían qué era la internet ni cómo se usaba. Entonces, otra decisión que tomamos fue hacer un curso de capacitación de docentes en internet aplicada a la educación. Fue otro éxito rotundo ese curso. Tuvimos muchos docentes inscriptos. Eran cursos que además logramos que nos reconocieran como instituto formador y por lo tanto sumaba puntos para los docentes en su currícula. Y todos los años se hacía una fiesta de graduación, recuerdo, donde se presentaban los trabajos que los chicos habían hecho. Y era curioso ver cómo los trabajos eran láminas, collages, o sea, nada muy distinto a lo que se hacía sin internet. Pero ¿qué pasaba? Subyacente estaba la internet. La internet era la herramienta que se utilizaba para hacer la investigación, para encontrar el material, etc. Y eso es lo que nosotros queríamos hacer, era que el docente viera que eso era una herramienta, ¿no? No era un fin en sí mismo, era una herramienta que lo ayudaba a su cometido de enseñarle a los chicos y además, por supuesto, era poner al alcance de los chicos también la herramienta para que vayan viendo cómo funcionaba. Ese curso, bueno, fue comprado inclusive por la Fundación YPF y lo hemos dado en algunos pueblos de Neuquén y en otros lugares del país. Duró mucho tiempo. Es un programa que se llamó Telpin Educa y que realmente a nosotros nos enorgullece decir que fuimos parte de esa formación en aquella época en que la internet era incipiente. Después, digamos, sigue avanzando y en el finales de los 90 se produce la desregulación del mercado de la telefonía en la Argentina. Y en ese contexto, las cooperativas lamentablemente quedamos excluidas porque se abría el mercado a competidores, pero las cooperativas no podíamos salir de nuestras áreas originales de prestación. Por ejemplo, Pinamar sí podía recibir la competencia en aquel momento de Telefónica o de Telecom o de quien quisiera, pero no podía salir de Pinamar a competir hacia afuera.
Frente a eso, que representaba una amenaza para la empresa, la cooperativa busca soluciones alternativas y alcanzamos un acuerdo con la empresa Telecom para dar servicios en ciudades fuera de Pinamar. Por lo tanto, Telecom no venía a Pinamar, nosotros y salíamos con Telecom a dar servicios en otras localidades donde el prestador original era Telefónica. Por lo tanto, se fomentaba la competencia fuera de Pinamar. Así desarrollamos la ciudad de General Madariaga, la de Santa Teresita, San Clemente y Necochea en la primera etapa, y en una segunda etapa llegamos a la ciudad de Tandil. Ahí Telpin se probó a sí mismo de cómo poder llevar su modelo, que siempre lo había utilizado dentro de Pinamar, cómo llevar su modelo a ciudades fuera de Pinamar. Y cuando me refiero al modelo, me refiero al modelo de empresa, a cómo se trabaja, a la cultura empresaria, a la selección del personal, a la forma de atender, a la capacitación permanente de la gente, y hacerlo eficientemente. Eso fue realmente un éxito que hasta hoy continúa. Ahora estamos en un proceso de renovación de ese contrato, ya lo hemos hecho, hemos decidido con Telecom separar nuestras operaciones de común acuerdo, porque nos parece que es lo más lógico, y General Madariaga, Santa Teresita y San Clemente van a ser ciudades operadas directamente por la cooperativa, y Necochea y Tandil van a ser directamente operadas por Telecom, y en eso estamos trabajando actualmente para poder llevar a cabo ese servicio en estas ciudades en forma directa. Ahora, dije, habíamos avanzado hasta los años 2000, salimos a competir afuera, pero después viene otro cambio en la tecnología que se llamó la banda ancha, la famosa banda ancha. Nosotros fuimos también uno de los primeros en tener banda ancha, al principio una banda ancha muy light, que me acuerdo que solamente tenía 1 mega de velocidad, que nos proveyó Siemens, que trajo de Alemania en forma directa, porque también estaba siendo incipiente allá en la banda ancha. Y para el año 2004 ya teníamos más de 1000 clientes en banda ancha ya, sí, con la tecnología ADSL 2, que permitía, primero la ADSL que permitía hasta 8 megas y luego la ADSL 2 que permitía hasta 24 megas de velocidad. Todo eso fuimos recorriendo ese camino, haciendo permanentemente análisis y participando de congresos y leyendo publicaciones. Luego, por suerte, la internet nos ayudó muchísimo, tomando ejemplos de qué hacen otras compañías en el mundo, grandes y chicas, hay de todo en el mundo. Hay compañías muy grandes, como la AT&T en Estados Unidos, pero también hay en Estados Unidos, no sé, más, hay como 1000 cooperativas telefónicas en zonas rurales, de las que también se puede aprender cómo hacen ellos. Así que todo eso es lo que nosotros usamos como fuente de conocimiento para ir tomando decisiones de qué tecnología, qué proveedor, etc. Seguimos y en 2014 comienza el despliegue de la fibra óptica. Pero antes habíamos empezado a pensar en que nosotros nos estaba faltando un servicio, nos estaba faltando la televisión. Ya los cables estaban empezando a dar internet, porque antes era el cable daba solamente televisión, las compañías de cable. Las compañías telefónicas daban internet y telefonía. Pero los cables empezaron a incursionar en internet, por lo tanto vendían los dos servicios más demandados. La telefonía fija ya se vio desde los primeros años de 2000 que estaba en decadencia, porque perdía frente a la móvil. Entonces, nosotros teníamos un servicio que estaba en decadencia, más otro que era demandado. Mientras el cable tenía dos servicios que estaban muy demandados. Por lo tanto, pensamos en la televisión. En 2009, ya adelantándonos mucho, porque la ley todavía no nos permitía ser licenciatarios de servicios de radiodifusión, lanzamos el canal Telpin TV por streaming. Lo transmitíamos solamente por internet. Y con eso empezamos a hacer nuestra primera incursión en la televisión con un canal local, dándole a la ciudad un espejo donde mirarse. Eso nos entusiasmó mucho. Lo hicimos primero en la Galería Altera, en la Galería de Arte, donde hoy está Alterra, ahí en Martín Pescador y Eneas.
Ahí empezó nuestro primer estudio de televisión. Nuestro objetivo era dar el servicio como daban los cables. Bueno, continuamos, ley de por medio en el año 2010, a través de una cámara de la que nosotros también formamos parte en su fundación, que se llama CATEL, logramos juntar a varias cooperativas y todas lanzarnos en el mismo proyecto en conjunto, compartiendo inversiones, y logramos en 2014 lanzar nuestro servicio de televisión, digamos digital, pero tradicional, con una tecnología muy novedosa que era tecnología IP, se llamaba entonces IPTV. Esa es la tecnología que se usa para hacer sobre líneas telefónicas comunes, digamos, en ese momento de pares de cobre, con a través del servicio de banda ancha la televisión. Con eso comenzamos. Pero entonces dijimos, acá ahora hace falta más ancho de banda y empezaba a hacerse costo eficiente hacer redes de fibra óptica. Por lo tanto, arrancamos con las redes de fibra óptica. La primera red la montamos en el barrio, lo que nosotros llamamos el barrio San José, para quienes no son de aquí, la zona comprendida entre la avenida, más o menos, entre la avenida Eneas e Intermédanos, y desde Jasón a Martín Pescador. Esa fue la primera red de fibra óptica que montamos. Y a partir de ahí empezamos a hacer todo junto, a brindar televisión, a dar servicios por fibra óptica. Todo esto a nosotros nos hizo, obviamente en cada caso, reformarnos. Imagínense que dar televisión era un servicio que nosotros no estábamos acostumbrados ni a ofrecer, ni a mantener, ni nada. Todo eso fue un aprendizaje que hicimos previamente. Pasar, decíamos nosotros, de la comunicación al entretenimiento. Una cosa era tener internet, que sí, y el teléfono fijo, que sí es comunicación, en ese momento. Hoy internet también es entretenimiento. Y televisión, que era entretenimiento. Pero logramos también superar ese obstáculo con éxito. Lo dijo recién en la presentación Leandro, nuestro gerente comercial, que tenemos más de 4.000 conexiones de televisión hoy funcionando, en un contexto mundial en el que la televisión suscripta está en baja, los famosos cord cutters en Estados Unidos, que dejan la televisión y solamente se quedan con internet. Nosotros tenemos 4.000 conexiones y, por supuesto, esa misma televisión la estamos modernizando y hemos puesto el servicio de OTT, se llama, basado en Android TV, que es básicamente conectarse a través de internet a la televisión, pero además gozar de la posibilidad de poder ver el contenido cuando uno quiera en el dispositivo que quiera. Esto no es novedoso para quienes escuchen las publicidades. Lo está haciendo Cablevisión con su producto Flow, lo está haciendo DirecTV con su producto Go, pero nosotros tenemos el mismo producto y fuimos contemporáneos prácticamente a Flow con nuestro producto Sensa, también desarrollado en conjunto con otras cooperativas, que es básicamente lo mismo, la posibilidad de ver televisión en vivo o diferida o por demanda en tu televisor, en tu teléfono celular, en tu tablet, en el dispositivo que uno quiera o en la PC. Eso también lo estamos haciendo hoy, de manera que vamos acompañando permanentemente lo que se hace en todo el mundo, incluido la Argentina. Digo incluido la Argentina porque a veces en Argentina hay cosas que en el mundo se hacen y aquí no. Eso nos permite a nosotros estar siempre a la vanguardia y, como decíamos, vuelvo a repetir, tener en Pinamar todo aquello que se puede tener en cualquier otra parte del mundo. Todo esto que nosotros estamos haciendo tiene una base sólida en, primero, en nuestros empleados o nuestros colaboradores, como nos gusta llamar también, que es gente que tiene un amor por el servicio que dan, que sienten a la empresa como propia, que tienen la camiseta puesta y que trabajan para que esto sea exitoso y que sufren cuando las cosas no nos salen, porque a veces no nos salen, porque a veces hacemos cosas mal y porque a veces nos equivocamos.
pero siempre resolvemos los problemas y siempre todos estamos enfocados en eso. Hacemos capacitación permanente. Nuestra estructura es una estructura bastante horizontal. Hay comunicación horizontal permanente y promovemos la innovación, promovemos que la gente proponga cosas, que los animamos a desafiar al sistema. Yo siempre les digo, desafíen al sistema. No se queden pensando, ah, esto se hizo siempre así, entonces lo hago así. No, desafíenlo. Lo que a ustedes les parece que está mal, plantéenlo, porque siempre ahí hay una oportunidad de mejorar. Y eso sucede. No es solamente lo estoy diciendo para que quede bien, sucede. Hemos cambiado procedimientos y hemos cambiado cosas a partir de opiniones de empleados nuestros que han visto que eso les parecía que estaba mal. Y eso nos hace mejorar permanentemente. Telpin también tiene, y esto no me quiero olvidar, es un área de sistemas. Y esto también es una herramienta fundamental en el crecimiento nuestro, porque todo el sistema de gestión que tenemos en Telpin es propio, es diseñado, desarrollado localmente con software propio. Todo el manejo de clientes, toda la parte técnica, todo el sistema de diseño de redes de fibra óptica que lo hacen nuestros técnicos. Además que nosotros diseñamos las redes de fibra óptica y las construimos. No las tercerizamos. El diseño es propio y la construcción es propia. Todo esto está gestionado por un software que mantiene nuestra gente de sistemas. Nosotros tenemos varios ingenieros de sistemas y esto nace hace ya también muchos años en un acuerdo que hicimos con la Universidad Nacional del Centro, la Facultad de Ciencias. No me acuerdo cuál es la facultad, lamentablemente, pero bueno, que tiene la carrera de Ciencias Exactas, perdón, que tiene la carrera de Ingeniería en Sistemas. Hicimos un acuerdo con ellos y varios de los estudiantes del último año de Ingeniería en Sistemas desarrollaban su tesis aquí en Telpin y aparte trabajando con nosotros. Y muchos de ellos quedaron y siguen hoy trabajando con nosotros. Y esa semilla que pusimos en aquel momento es lo que hoy es nuestro departamento de sistemas, que tiene. Hemos desarrollado herramientas de todo tipo, no solamente hacia adentro de gestión, sino herramientas como la aplicación para que los clientes puedan gestionar todos sus servicios a través de del celular o de la web, y donde se puede acceder y hacer todo lo que uno quiera, desde ver su factura, pagar, comprar algún paquete de televisión que no tengan o algún servicio de los que estén disponibles que no tengan, revisar su cuenta corriente a ver si está todo bien, bueno, lo que quieran, hacer los reclamos, verificar sus reclamos, todo eso está a disposición de los clientes para que puedan comunicarse, para que puedan hacer sus gestiones. Todo eso es desarrollo propio. Lo que ustedes están viendo en pantalla ahora es una muestra de más o menos cómo es la aplicación. Y también tenemos una aplicación para los técnicos, porque los despachos de trabajo no se hacen con papel, no se hacen verbalmente, sino que se despachan electrónicamente a través del sistema nuestro a una aplicación que lleva el empleado y donde tiene todo el dato que hace falta para llevar a cabo su trabajo. Todos los datos de los que disponemos, inclusive desde esa aplicación, puede hacer mediciones sobre el servicio del cliente, si es que lo necesitara. Y eso también nos da a nosotros una mejora en la eficiencia, porque hay menos tiempo, hay menos demora en la asignación de los trabajos, es más dinámico. Por último, quería decirles que el sistema nuestro, que se llama JSAT, de Sistema de Administración de Empresas Telefónicas, y la J es por la tecnología Java que utiliza, ha sido comprado desde hace ya muchos años por varias otras cooperativas. Tenemos muchos clientes cooperativas que utilizan nuestros sistemas, entre ellas puedo citar a la cooperativa de San Martín de los Andes, a la cooperativa de Del Viso, o a la de Tortuguitas o Villa Gobernador Gálvez ahí en Rosario, o la de Calafate, la cooperativa del Calafate, también tiene nuestro sistema funcionando. Y todas ellas han confiado en
han confiado y confían en nosotros y en nuestro sistema, porque es un sistema de gestión al alcance de empresas del tamaño de la nuestra. Porque si no, uno tiene que ir a comprar sistemas que son muy caros y que no se adaptan en general a las economías de empresas como las nuestras. Así que hemos encontrado ahí una forma de mejorarles a otras cooperativas, además de la nuestra, su situación frente a la operación y al gasto que significa la operación. Y por último, también lo que hicimos fue montar un bot, o sea, un robot detrás de WhatsApp, para poder atender a los clientes de una manera también más eficiente. Y esto ha sido muy efectivo, muy eficiente, porque resuelve muchos de los casos antes de ser atendido por un operador, y de última los atiende un agente nuestro, un técnico, en el caso de que llamen al servicio técnico, o un personal comercial, en el caso de que llamen por alguna cuestión comercial, y pueden chatear con él. Esto lo hace más fácil para el cliente y más fácil para nosotros, porque un agente nuestro puede atender dos o tres llamadas simultáneamente por WhatsApp y solamente una por teléfono. Esto hace más eficiente nuestro sistema de atención al cliente. Esto más o menos es un recorrido, digamos, por la historia y por lo que hacemos. Y obviamente, en la actualidad, estamos haciendo el tendido de fibra óptica para completar toda la ciudad de Pinamar. Nuestro objetivo hoy es completar toda la ciudad de Pinamar en este mismo año. Vamos a ser una ciudad que va a tener en el año 2021 el 100% de casas pasadas. Esto es un índice que no existe en la Argentina, en una ciudad. Puede haber, no en todas, hay ciudades muy pequeñas donde hay también cooperativas, donde ya también están cerca de esta cantidad, pero digamos a nivel nacional esta penetración de fibra no se da en ningún lado. Ahí ustedes pueden ver un plano donde se ve la parte que ya tiene fibra. Lo que está gris es Cariló, que lo tenemos separado porque todavía está bajo el contrato con Telecom, pero tenemos la obra de Cariló también lista para empezarse este año, así que dentro de poco va a ser pintado Cariló como proyectado. Igual acá ustedes pueden ver esta zona que está en celeste aquí, que dice proyectada. Buena parte ya está en obra, se están haciendo los anjeos para poner primero los tubos por donde luego vamos a pasar la fibra, y como les decía, antes de que este año termine, o sea, antes de la próxima temporada, vamos a tener la posibilidad de llegar con fibra óptica a cada uno de los hogares y de los comercios que haya en Pinamar. También, como lo hicimos en Pinamar, lo hicimos en Madariaga, y hoy ya tenemos también cerca del 100% de despliegue de fibra óptica en la ciudad de Madariaga. Y tenemos proyectado hacerlo en la ciudad de San Clemente y en la ciudad de Santa Teresita, para hacer un upgrade de los servicios, ya que van a ser dados directamente por Telpin, y ya no va a estar Telecom en medio de este proceso. Estamos también haciendo las primeras pruebas con Internet de las Cosas. Tenemos una línea de trabajo en la que estamos investigando. Evidentemente, esto es una de las cosas que va a revolucionar las ciudades, los hogares. Tendremos que esperar ver qué pasa con la economía, porque muchas veces estos servicios dependen de la economía, de lo costoso que sean, etcétera. Pero lo que pasa es que Telpin debe tener que adelantarse a esto para no llegar tarde. Cuando esto ya esté listo, Telpin tiene que tener su sistema diseñado y poder dar servicio a sus clientes para que puedan conectar todos los equipos que quieran conectar en su casa o en su empresa. Y digo, ustedes lo sabrán, pero digo, equipos conectados significa equipos relacionados con un microondas o con un lavarropas o con una heladera. Manejar su calefacción o su riego en forma remota o inclusive aplicaciones de salud. Ya hay varios sistemas de salud como medidores de,
de azúcar en sangre o medidores de presión arterial para poder monitorizar personas que a lo mejor tienen que estar en sus casas por alguna enfermedad y no tengan que recurrir permanentemente al médico. Las ciudades, como Pinamar, también van a tener su parte inteligente, y hay muchas de las cosas que se pueden gestionar a través de sistemas de este tipo. Por lo tanto, quiero contarles que Talpín también está detrás de eso y tiene gente estudiando y analizando y ya haciendo pruebas sobre cómo va a ser nuestro sistema de soporte de Internet de las Cosas. Y hablando del futuro próximo, bastante próximo, ¿cuál es la cuarta pata que le falta a esta mesa de las telecomunicaciones? Si tenemos telefonía fija, a pesar de que ya está en desuso, nosotros seguimos conservando 25.500 líneas de telefonía fija en funcionamiento. La Internet que hemos desarrollado, como ustedes habrán visto, a través de fibra óptica, con servicios que van hasta los 500 megas y que en poco tiempo van a pasar el giga, porque también vamos haciendo actualización tecnológica de eso. La televisión, que estamos con todo lo que se puede ofrecer hoy en el mundo, está siendo ofrecido en Pinamar. Nos está faltando, sí, ya lo están viendo ustedes, es el móvil. Nosotros hemos hablado mucho aquí en Pinamar de este anhelo que Telpín ha tenido siempre de hacer una operación móvil, porque creo que es la oferta que falta para hacer el portfolio completo de servicios a la ciudad, es dar telefonía móvil. Y por suerte, a través de un proyecto que se hizo dentro de la Cámara Catel, al igual que el que les conté de televisión, hace ya años que estamos trabajando y ya hemos lanzado la marca Imovi, que va a ser nuestra operación móvil virtual. ¿Qué quiere decir operación móvil virtual? Quiere decir que nosotros vamos a tener buena parte de la red, pero la parte que no podemos tener porque no tenemos frecuencia de operación, o sea, las antenas, van a ser de un tercero. Ese tercero hoy es Movistar, con quien hemos hecho un acuerdo desde la cámara, y vamos, utilizando entonces las antenas de Movistar, vamos a dar una operación móvil bajo la marca Imovi, que esperamos que este 2021 sea el año del lanzamiento. Así que ahí tenemos otro gran desafío, que es operar una red de operación móvil. Pensamos nosotros que esto va a ser el broche de oro con el cuarto servicio famoso que nos falta, y todo se vuelve a juntar, porque tanto la Internet de las Cosas va a funcionar a través de la red móvil como de las redes fijas, u otras redes inalámbricas que también estamos pensando en montar para soportar este tipo de servicios en la ciudad. Todo esto es Telpín, y no me quiero olvidar de decirles que además de todo eso, nosotros nos ponemos y nos obligamos a ser mejores todo el tiempo. Por ello, hace ya muchos años que estamos certificados bajo norma ISO, tanto la 9001 de calidad como la 17001 de seguridad informática. Son dos normas que hemos certificado, y que tenemos certificado para toda la empresa. No tenemos certificado un área, como en algunos casos hay empresas que certifican un área determinada. Nosotros tenemos certificado toda la empresa en calidad, y tenemos certificada a toda la empresa en seguridad. Eso nos permite tener procesos controlados, calidad controlada, asegurar los datos que manejamos y asegurar los activos que utilizamos para brindar los servicios. Es un esfuerzo importante, tenemos una auditoría, ustedes saben cómo es esto, tenemos una auditoría anual de cada una de estas normas, y aparte una recertificación cada, creo que 3 años, que exige que tengamos todos nuestros procesos bien definidos y controlados y medidos, etcétera. El gran desafío hacia el futuro es montar un sistema de control o de medición de lo que hoy se llama la calidad de experiencia del usuario. Ese es otro de nuestros grandes proyectos casi inmediatos que estamos encarando. ¿Qué quiere decir la calidad de experiencia del usuario? Quiere decir qué es lo que el usuario
siente del servicio que tiene. No lo que Telpin dice que es el servicio. Telpin dice, este servicio es espectacular porque yo llego con fibra acá y mido y el parámetro A me da perfecto y el B, A, B, C dan bien, todo esto está perfecto, pero resulta que cuando le pregunto al cliente, el usuario, me dice, no me anda bien internet. Y a muchos de nosotros nos pasa, vuelvo a decir, esto a pesar de que ya somos 50.000 habitantes, yo voy al supermercado y entre góndolas tengo que contestar algunas preguntas. A veces cuando me dicen, che, ¿por qué anda mal internet? Y uno dice, pero no anda mal internet. Bueno, pero el cliente está diciendo eso, algo está pasando. Y esto tiene que ver porque ha cambiado la modalidad de uso y como decía Leandro, el 2020 fue un año muy fuerte de cambio, pero ya venía sucediendo esto. Entonces hay que ver cuál es, hay que medir esa calidad. Nosotros tenemos que vender, tenemos que instalar el servicio que el usuario, que el cliente, que el asociado necesita. A veces no necesariamente el de la mejor calidad desde el punto de vista técnico, sino el que mejor se adapte a sus necesidades. Y esto lo digo porque hay muchos casos distintos, están los lugares donde hay familias tipo, donde se juegan juegos en red, donde además se trabaja remotamente, entonces que hay muchos dispositivos conectados, que la casa es grande y que hay que cubrirle con wifi y todo, porque ustedes piensen que nosotros llegamos con una fibra óptica que es como la autopista, ¿no? Que llega hasta la puerta de su casa, pero si yo adentro de la casa lo único que hago son caminos rurales, evidentemente no me sirve nada venir por una autopista a 150 kilómetros por hora y luego bajar a 30 porque no puedo andar más rápido dentro de la casa. Entonces, las redes hogareñas son un desafío importante y monitorearlas desde un lugar centralizado para saber cómo está resultando la experiencia del usuario que está usando. En ese momento está jugando a la Play o está haciendo una conferencia por Zoom, ¿no? O está viendo un video en alguna de las plataformas de VOD, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, cualquiera de las que quiera usar. Nosotros esa experiencia de usuario la hemos mejorado mucho respecto a estos servicios porque tenemos instalados ya servidores en Pinamar de la empresa Google para todo lo que tenga que ver con los servicios de Google, incluido YouTube, o sea, los videos de YouTube, cuando uno los mira, en realidad la mayoría de esos videos están alojados en servidores aquí en Pinamar, en nuestro data center. Lo mismo sucede con Netflix, que tenemos servidores con los contenidos de Netflix alojados localmente, por lo tanto, eso hace que sea mucho más rápida la visualización. Lo mismo que de Facebook para todos sus productos, Instagram, WhatsApp y Facebook, también instalados aquí. Todo eso es lo que hacemos para mantener un Pinamar siempre conectado y el compromiso de hacerlo para que cada uno que venga a vivir aquí sienta que desde ese punto de vista, al menos ese que podemos manejar nosotros, que es la conectividad, va a estar igual o mejor que en cualquier otro lugar del mundo en el que quiera instalarse. Trabajamos muy integradamente con la municipalidad, le damos servicios, al centro de monitoreo de cámaras de seguridad. Las cámaras de la municipalidad están conectadas a través de nuestra red de fibra óptica. Eso también nos enorgullece, porque la municipalidad confía en nosotros y otra porque nos sentimos parte de un servicio fundamental, que es la seguridad de las personas, que también le agrega mucho valor a la ciudad. Esta es una ciudad segura, en la que se puede vivir con mucha tranquilidad y eso se valora muchísimo. Lo veo porque hay gente que quiere venir a vivir aquí y una de las cosas que valora es eso, ¿no? La sensación de seguridad permanente. Y bueno, poder contribuir, aunque sea desde nuestro lugar, así como en su momento contribuimos con la educación desde nuestro lugar, conectando las escuelas, ahora haciendo la conexión de las cámaras. Y tenemos muchos proyectos vinculados con esto, que ya presentaremos en su momento, que tienen que ver con conectividad, para seguir mejorando la ciudad, que es nuestro objetivo. Bueno, hasta aquí lo que tenía yo para decirles. Disculpen si fui muy largo con mi explicación, pero me entusiasmo mucho porque yo siento a Telpin como una parte de mi vida. Obviamente, de los 58 años de vida que tiene Telpin, yo llevo 34. Así que no son pocos y la siento realmente como mía, como mi casa, como muchos de los que trabajamos acá, que queremos tanto esta,
a esta empresa y cuidamos tanto que funcione bien. Estoy abierto a lo que ustedes quieran consultar. Si quieren hacer preguntas, estoy a su disposición. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por la Bueno, creo que se llevan una imagen bastante amplia de lo que hace Telpin en Pinamar. Como habrán visto y como nos ven, estamos bastante orgullosos de lo que hacemos. Sabemos que nos falta, sabemos que no podemos competir con las mismas herramientas que las empresas grandes, pero estamos conformes con lo que estamos haciendo. Y me corrijo, en realidad podemos competir con ellos, y de hecho lo estamos haciendo. Cualquier consulta, cualquier cuestión que quieran aprovechar para preguntarnos, acá estamos. Para nosotros es un placer conversar con ustedes, escucharlos. Como bien dijo Darío, estamos todo el tiempo viendo qué pasa en el mundo, tratando de mejorar, tratando de equiparar esas mejores prácticas, porque estamos convencidos que podemos hacerlo y también estamos convencidos que vivir y trabajar desde Pinamar es un lujo y queremos acompañar eso también en la ciudad. Nosotros terminamos acá. Cualquier cuestión que quieran preguntar, bienvenidas, y si no, ya le damos paso a... ¿Aclaremos algo? Tincho, no sé si vos querés hacer algún cierre o algo, o si no, ya no te quiero poner un compromiso ni nada, digo... Bueno. Te paso el micrófono. Gracias, Leandro. Un cariño enorme a Darío. Darío, hago una... Lo hemos saludado. Darío es paciente de riesgo, ha tenido recientemente le han diagnosticado una enfermedad por la cual no ha podido estar aquí presente con nosotros, está luchando y la verdad que a mí me enorgullece muchísimo poder contar con tu presencia, Darío, con todos estos años de trabajo, poder compartir con gente que proviene de la justicia, del sindicalismo argentino, de distintas ramas de la industria. Te comparto que en las breves charlas que compartimos ayer entre fútbol, café en el despacho y cena, la conversación con todos los industriales argentinos es muy parecida a tu relato, ¿no? Lo difícil que es competir, lo difícil que es lidiar con con cuestiones tributarias, de diseño legal, de auditorías. Entonces, realmente estamos ante un desafío. Y por supuesto, contamos también con la presencia ya así institucional de la UIA Joven, como de CIPEC, que vos lo sabrás reconocer. Así que ha sido verdaderamente un placer. Yo quiero decir personalmente, como pinamarense, yo soy hijo de la educación pública de Pinamar. Y lo que contaba Darío, hay algunos que son centennials, ya ni siquiera son millennials, que están acá. Entonces, lo que contaba Darío de cómo se conectaba la computadora 56K, como la novedad que nos representó a muchos cuando íbamos a la primaria, en la escuela pública, que hubiera una computadora y estaba la docente que sabía cómo se manejaba la computadora. Entonces, muchas de las cosas que mencionó Darío, quizás puestas en la balanza, a nosotros como pinamarenses nos hace sentir muy orgullosos, pero fundamentalmente porque creo que nos deja una enseñanza esta presentación de Darío en lo que nos atañe de esta jornada, que es, y tomando una de las expresiones que mencionó Leandro, cuando se junta un equipo de gente con una visión, es mucho más fácil lograr las cosas. Y no es un tema de poner objetivos, eso es la lógica, ¿no? Quizás solo meramente empresarial o de una parte de la política o de nuestra vida cotidiana. Tener una visión, ser parte de un equipo, ser parte de algo que nos supera, algo que nos excede. Y eso es Telpin para nosotros, para los pinamarenses. Por eso es una cooperativa exitosa que le gana a empresas multinacionales, al menos en nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias, Leandro, y ha sido un honor enorme esta conversación con ustedes, escuchar este caso, este ejemplo, que estoy seguro que es de alta inspiración para muchísimos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Nosotros nos sentimos muy orgullosos y sigamos trabajando juntos por el bien de Pinamar, por el avance. Muchas gracias a todos.